Y se realizó una jornada de prueba de manejo para medios de prensa justamente para conocer y probar al nuevo Porsche Taycan, el 100% eléctrico de la marca alemana. Jorge Puskarevich, el brand manager de Porsche Paraguay, nos comenta las principales características del Taycan 100% eléctrico. Prueba de manejo del Taycan 100% eléctrico en este entorno realmente espectacular que nos ofrece Tosa, un día más que importante para la marca, y tenemos el privilegio de estar con Jorge Puskarevich, el brand manager de Porsche en Paraguay. Jorge, emociones realmente encontradas al ver un vehículo 100% eléctrico tan prestacional que, bueno, hoy el público paraguayo, el cliente paraguayo pueda disfrutar de una máquina así tan espectacular. Coméntanos un poco qué nos trae el Taycan eléctrico. Bueno, antes que nada, un saludo para todos ustedes y para la audiencia. Raúl, estamos muy contentos de contar acá con el segundo Porsche 100% eléctrico. El primero llegó hace un par de meses en su versión turbo. Este es el 4S, un vehículo con 571 caballos, tiene tracción en las cuatro ruedas, dos motores, es la única marca de autos eléctricos que tiene una caja de cambio de dos velocidades. Y básicamente, como estábamos hablando hace un rato, es un sedán de 2.200 kilos con la misma performance que un 911 Carrera S que tiene 1.640 kilos. O sea, hay que tener en cuenta que estos autos pesan mucho por el tema de la batería. Y con un centro de gravedad prácticamente perfecto, ya que la batería es la que está puesta en lo que es el piso del auto. O sea, que uno va sentado muy abajo. Así que se trata de esto, de un sedán donde uno puede disfrutar y viajar con toda la familia o trasladarse de un punto A al punto B con toda la familia, pero con la performance de un 911 Carrera S. Pero Jorge, vos no hablabas de familia hace un rato, sino de otra cosa. Esto es una broma para... No, realmente para significar el espacio interior del que los cuatro ocupantes pueden disfrutar en un vehículo. Con unas prestaciones de locura, con prestaciones de un vehículo deportivo, así que solamente Porsche puede lograr algo así. Sí, realmente uno creería que al sentarse a este auto no tendría la misma sensación que tiene en un Porsche a combustión, que es lo icónico de la marca, pero no es así. Al sentarse y al agarrar el volante, uno ya se siente en un Porsche, y el manejo es el manejo de un Porsche. También quería comentarte que ahora en breve estaremos recibiendo el Taycan Cross Turismo, que es la motorización es la misma en todas sus versiones, pero es como una break, como una camioneta, es un crossover, ¿verdad? Que te ofrece más espacio. De igual manera, este sedán ofrece un buen espacio para las maletas tanto adelante como atrás. Pero el Cross Turismo ya es un poco más grande, tiene más espacio, más volumen en la valijera, así que, bueno, próximamente estaremos presentando también ese modelo para todos ustedes, y te vamos a invitar, por supuesto, para una prueba de manejo. Excelente, Jorge. Volviendo un poco al Taycan, sorprende, y eso obviamente uno lo puede sentir solamente adentro, el desempeño deportivo que tiene un auto, y como bien lo dijiste, con ese peso que no es nada despreciable, 2.200 kilos para un auto con prestaciones deportivas, ¿cómo logra Porsche conjugar esa tecnología para presentarnos este auto? Bueno, la verdad que ellos vienen estudiando esta tecnología hace mucho tiempo en las carreras de Le Mans.
ahí es donde nace todo esto. Fueron muchos años de ganar Le Mans con los motores híbridos y combustión combinados. Y por supuesto, eso fue evolucionando, se fue trasladando a los autos de producción y hoy tenemos el Taycan. No sé si habrás visitado últimamente, en estos dos últimos días, la página de Porsche. Porsche está presentando en el IAA un auto eléctrico R, el modelo R, que es el auto de carreras eléctrico Porsche, que tiene la batería de 800 kilowatts, que es la misma batería que utilizan estos autos. O sea, hace mucho tiempo que vienen desarrollando esta tecnología y bueno, acá está el producto. Siempre se pensó en que el producto tenía que tener el ADN de Porsche y creo que lo lograron. Tiene el ADN de Porsche, se siente como un Porsche, se maneja como un Porsche. Sin duda. Bueno, Jorge, por suerte nosotros tenemos un representante, Raúl Fernando, que está detrás de cámara, que ahora va justamente a Atlanta a una presentación realmente espectacular de Porsche. Estuvimos en varios de los eventos de Porsche y bueno, ¿cuál es la manera más fácil de que el cliente que quiera probar, tomar contacto con esta tecnología lo haga con ustedes? Bueno, nosotros tenemos este auto a disposición de todos los clientes en el showroom sobre Aviadores del Chaco. Y es cuestión de agendar y hacer una prueba de manejo. Próximamente estaremos haciendo un evento también en Ciudad del Este para que la gente de Ciudad del Este pueda manejar el auto y sentir lo que es esta nueva tecnología. Así que están todos invitados a acercarse al showroom o si vienen a Ciudad del Este ya les estarán comunicando la fecha que se va a realizar el evento, para que todos puedan tener una oportunidad de probar esta nueva tecnología. Excelente. Bueno, termina la parte formal, porque ahora sí vamos a probar el Porsche Taycan. Así que un gusto conversar con Jorge Puskarevich y Jorge, sobre todo, desearles éxitos con la presentación de este y todos los modelos de Porsche aquí en Paraguay. Sabemos que Diesa es una empresa que hace mucho tiempo viene trabajando la marca con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque sabemos que la incorporación de nueva tecnología también exige capacitación, infraestructura, herramientas mecánicas en general. Así que, bueno, éxitos con todo eso. Sí, y bueno, muchas gracias. Y al respecto también te quería mencionar que Diesa está desarrollando una red de cargadores en todo el país para que puedas llegar tranquilamente aquí a Ciudad del Este, Ciudad del Este Encarnación, Encarnación Asunción. De hecho, la autonomía de este auto ronda los 400 kilómetros, pero sí estamos desarrollando una red de cargadores tanto en ruta como en las ciudades cabeceras. En Asunción ya tenemos varios instalados, vamos a instalar también en Ciudad del Este, en Encarnación, en la zona del Chaco, como para que el cliente esté tranquilo de que sí va a poder cargar y sí va a poder llegar a donde tiene previsto llegar, ¿verdad? O sea, van a estar los cargadores disponibles para tranquilidad de todos. Sí va a poder disfrutar, porque de este auto realmente se disfruta. Bueno, aquí desde el complejo Tosa con Jorge Puskarevich en la prueba de manejo del Porsche Taycan.